Estimados amigos, tengan muy buenos días. Bienvenidos, reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de CEDECAP Guatemala. El día de hoy estamos transmitiendo desde la sede de Guatemala el curso de Torta Sacher. Así que sean todos muy bienvenidos, así que pongan mucha atención a este curso, ¿verdad? Es muy interesante, pónganlo en práctica en sus casas, en sus negocios, que les dará muchas ganancias. Así que los voy a dejar en este momento con Oscar, quien será la persona que estará brindando el curso el día de hoy, para que nos comente cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar y luego vamos de nuevo conmigo a ver ya las cantidades de ingredientes y porcentajes de la fórmula. Así que adelante, Oscar, te dejo. Ok, gracias, Amer, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Tengan todos ustedes, como ya lo decía Amer, una bienvenida a un curso más. El día de hoy tenemos un curso bastante, se podría decir tradicional y también bastante vistoso, ¿verdad? Hoy tenemos la elaboración de la torta Sacher. Y déjenme contarles un poquito de qué se trata la torta Sacher. La torta Sacher es un bizcocho de chocolate, la cual vamos a hacer un relleno de albaricoque, ¿sí? Para las personas que no conocen el albaricoque, es una fruta que se da más que todo en temporadas de verano y en las primeras temporadas de verano. Y este fruto lo trajeron personas de Damasco hacia esta parte de América, ¿verdad? Entonces, para contarles un poquito, vamos a hacer la elaboración del bizcocho de chocolate con la cobertura de albaricoque y lo vamos a estar bañando o cubriendo con un ganache de chocolate, ¿de acuerdo? Entonces, para lo que vamos a utilizar hoy va a ser, como siempre, nuestra premezcla. Vamos a utilizar nuestra premezcla de chocolate. Vamos a utilizar huevo. En este caso vamos a cambiar el agua y lo vamos a cambiar por leche y aceite. ¿De acuerdo? Esto va a ser para nuestra base, nuestro pan, nuestro bizcocho de chocolate. ¿De acuerdo? Para nuestro relleno vamos a tener un relleno de albaricoque. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene un poco de torcida la fruta, ¿verdad? Y para nuestra cobertura vamos a hacer un ganache de chocolate con crema batida sin montar y chocolate cobertura. Como pueden darse cuenta, ya tenemos ahí unos pastelitos listos. Y nuestra decoración lo hicimos también con chocolate, pero la teñimos de un color oro, ¿de acuerdo? Entonces los dejo con Amnet para que les dé el tema de la formulación y ya después regresan conmigo para empezar a elaborar nuestro producto. Muchas gracias, Oscar, muy interesante esa pequeña historia que nos acabas de contar sobre el origen de esta torta Sacher, ¿verdad? Así que es una torta bastante sabrosa, muy deliciosa, esa combinación de chocolate con albaricoque es algo fenomenal, ¿verdad? Así que ustedes no se queden con las ganas de poderlo hacer desde sus casas, desde sus negocios, pónganlo en práctica, pónganlo a la venta, esto es un producto bastante delicioso que se les va a vender muy rápido, yo les aseguro, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pasar a la lectura de la fórmula. Le vamos a pedir ahí a producción que nos enfoque ahí la pizarra y vamos a leer la fórmula completa de la torta Sacher. Esta torta Sacher está elaborada con un bizcocho de base premezcla de chocolate de Molinos Modernos. Premezcla de chocolate vamos a utilizar un 100% y vamos a realizar 2 libras. A esta premezcla le vamos a agregar huevo 35% equivalente a 12 onzas, leche líquida 25% equivalente a 8 onzas y aceite 28% equivalente a 10 onzas. Para las personas que ya anteriormente han trabajado nuestras premezclas, si pueden darse cuenta, es una fórmula tradicional de bizcocho de ambiente, ¿verdad? Así que esa es la fórmula que vamos a estar trabajando el día de hoy. Recuérdense, premezcla de chocolate de Molinos Modernos. Posterior a realizar el bizcocho, vamos a trabajar un ganache. Este ganache estará compuesto de 2 simples ingredientes, que sería chocolate cobertura 100%, 2 libras, y crema para batir 70%, 1 libra, 6.4 onzas. Esa es la formulación que vamos a estar trabajando el día de hoy. Que los dejo en manos de Oscar para que pueda empezarnos a enseñar lo que es el proceso de elaboración de este producto.
No sin antes, pues quisiera enviarles un fuerte saludo a todas estas personas que ya están viéndonos, ¿verdad? Que están ya presentes en el curso. Son 203 personas las que nos siguen, así que muchas gracias por esa fidelidad. Adelante, Oscar, te dejo. Ok, listo, gracias, Amler. Bien, como ya comentaba Amler, de igual manera, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla llegar y nosotros con mucho gusto se las vamos a responder. Si no logramos responderle completas las preguntas o no tenemos el tiempo de responderle a alguien, nosotros después de la transmisión respondemos todas las dudas que tengan cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, vea, vamos a elaborar de primero nuestro bizcocho. Vamos, de primero voy a precalentar mi horno, vamos a encender mi horno, ¿de acuerdo? A 150 grados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro bizcocho. Vamos a colocar, como ya lo hemos hecho anteriormente, vamos a colocar nuestro huevo, ¿sí? En algunas veces utilizamos agua, hoy vamos a utilizar leche, ¿de acuerdo? Leche y nuestra premesa, ¿de acuerdo? Nuestra premesa. A mí, para esta torta, me gusta que salga un poquito más oscuro del color de la premezcla. Entonces, yo lo que hago es incorporarle alrededor de 1.20 de onza de cocoa oscura para que me intensifique ese color oscuro en mi bizcocho, ¿verdad? Lo podemos hacer, claro, lo podemos hacer sin ninguna interferencia en el producto final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la batidora, por favor. ¿Sí? Montamos nuestro tazón. Montamos nuestro tazón de la batidora. Montamos nuestra paleta. Acordémonos que para todos nuestros productos que hacemos con premezcla, lo único que vamos a utilizar va a ser la paleta, ¿de acuerdo? Para contarles un poquito más, la base del pastel que vamos a trabajar hoy es una base de pastel ambiente. El producto es un pastel ambiente como tal, por lo cual vamos a utilizar las siguientes proporciones: un 100% de premezcla, un 35% de huevo, un 25% de leche. Si no quisiéramos utilizar leche, lo podemos adicionar agua, ¿de acuerdo? Y un 28% de aceite, ¿de acuerdo? Colocamos nuestro huevo, nuestra agua, nuestra premezcla y le vamos a dar 30 segundos en primera velocidad. Vamos a ver la conexión. Listo. 30 segundos en primera velocidad. Bueno, 30 segundos en primera velocidad. Posteriormente, de estos 30 segundos, vamos a subir la velocidad a una velocidad media, para tener un tiempo de 2 minutos y medio. Terminamos, apagamos nuestra batidora, hacemos nuestra limpieza correspondiente y agregamos nuestro aceite, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a subir velocidad. A una velocidad media, ¿de acuerdo? Velocidad media. Sería... Perdón, Oscar, perdona. Sería bueno si nos pudieran ahí confirmar las personas, algunas personas, qué tal, cómo ven la resolución del video, si lo ven bien y si escuchan bien. Ok, gracias, Amir. Sí, si tienen algún problema de sonido, de imagen, sería bueno que nos lo llegaran, nos lo mandaran para que nosotros lo sepamos también. Ok, pueden darse cuenta, vean. Se oscurece un poquito. Mi base de chocolate. ¿Okay? En esta ocasión estamos trabajando una base de chocolate por el producto que estamos trabajando. Pero si ya ustedes quisieran, como ya lo hemos dicho en anteriores veces, si ya ustedes quisieran agregar, hacer un pastel de limón, un pastel de fresas, para eso tenemos nuestra premezcla blanca, ¿verdad? Tenemos tres presentaciones, tenemos la premezcla de chocolate, la que estamos utilizando hoy, nuestra premezcla de vainilla y nuestra premezcla de blanco.
De acuerdo. Es que la premezcla de blanco está totalmente desarrollada para que ustedes le den ese toque personal a la premezcla. Si ustedes quieren hacer un pastel de naranja, un pastel de almendras, un pastel de fresa, el pastel que ustedes se les ocurre, para eso está desarrollada esa premezcla, para que ustedes le agreguen el sabor y, si quisieran, también el color deseado, totalmente se los va a aceptar. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas tenemos ahorita? Tenemos 223 personas ya conectadas, así que muchas gracias, muy felices de toda esa audiencia. Gracias por esa fidelidad. Sí, gracias, como ya lo decía Amel, gracias por todas estas personas que nos siguen día a día, que están pendientes en nuestros cursos, que están pendientes tanto de aquí en Guatemala como de Chela. Mañana tenemos un curso bastante práctico, bastante divertido para los pequeñitos de la casa, ¿verdad? Mañana tenemos nuestro curso de K-pop con el instructor Eric Mazariegos desde Chela. ¿Ok? Paramos. ¿Sí? Vean nuestra consistencia. Listo. Vamos a hacer nuestra limpieza con nuestra miserable, nuestra paleta de goma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien limpia la paleta, todas las esquinitas, porque ahí queda residuos que no lograron humectarse normalmente. Entonces tenemos que eliminar todos esos ingredientes secos. Limpiamos. Vean, una buena limpieza, que se vea el color del tazón para tener una buena limpieza. ¿De acuerdo? Por ahí hay algunas personas que nos están pidiendo los precios de nuestras premezclas, y pues sería bueno que se contactaran directamente con nosotros. Les voy a dar un número de teléfono para que nos puedan escribir por WhatsApp: 3511-9965, repito, 3511-9965, para poder solicitar los precios, y con todo gusto nosotros les estaremos enviando toda la lista de productos que tenemos disponibles en tiendas de CAP de la zona 9, así como también sus debidos precios. Sí, claro, así como decía Amner, el número que les acaban de dar va a ser para consultar precios, para consultar existencias, y por si tuvieran algún tipo de duda también, ¿verdad? Correcto, también pueden ahí escribirnos por si tienen alguna duda en la elaboración de algún producto, ya sea pastel, pan, harinas de molinos modernos o premezclas de molinos modernos. Estamos ahí a la orden. Sí, bueno, como pueden darse cuenta, ya tenemos la integración de nuestra premezcla, huevo y leche. Ahorita hicimos nuestra limpieza y le agregamos nuestra grasa, que en este caso sería nuestro aceite. ¿De acuerdo? Y vamos a mezclar un minuto y medio en primera velocidad. ¿Sí? Y como pueden darse cuenta, eso es todo lo que yo tengo que hacer para ya tener mi batido para hacer nuestras bases. No tenemos que esperar 10 minutos, 12 minutos para que hagan una emulsión en grasa y azúcar para tener nuestra formación de miga, ¿verdad? Entonces la premezcla, como en algún día lo tocamos, de recordar, Samuel, hay mucha gente que está no está a favor de las premezclas, está en contra de las premezclas, pero las premezclas no es que sean malas, les viene a facilitar a tener un producto de buena calidad con un mayor tiempo de vida, para tener un estándar en productos. Entonces me recuerdo muy bien que Amber hacía la mención que una persona unas personas dicen: el que usa premezcla no es pastelero, no es reputero. No es así. Al usar las premezclas nos estamos innovando, estamos mejorando nuestros procesos, estamos estandarizando nuestros procesos, tenemos menos pérdida, tenemos menos producto defectuoso. Entonces, quiera que no, la premezcla viene a beneficiar todos estos temas, ¿verdad, Ana? Correcto, así es. No, la verdad es que trabajar con premezcla es una maravilla. Lo más interesante es de que con esta premezcla nosotros obtenemos nuestro batido en 5 minutos, ¿verdad?
al contrario, utilizando harina normal, no es que sea mala, pues, sino que al utilizar premezcla, pues vamos a estandarizar los productos y nos vamos a estar ahorrando mucho más tiempo en lo que es la elaboración de un batido, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo más importante, es el beneficio más notable de lo que es la elaboración de pasteles y cualquier producto de batido con nuestras premezclas de molinos modernos. Sí, así como lo decía Ángel, vean, yo tengo una experiencia en industrias grandes donde yo he visto que ahí tenemos totalmente el uso de premezclas. ¿Por qué? Porque tiempo de vida, estandarización de procesos, buena calidad, el estándar de los productos finales. Entonces, las industrias son muy pocas, la verdad, industrias grandes y pequeñas que utilizan harina o desde cero, son muy pocas, la verdad. La mayor parte de gente ya está utilizando premezclas. ¿Por qué? Primero, como ya les comentaba, el tema de todos los beneficios que tienen el producto. Segundo, la cantidad. Acordémonos que hay veces que no tenemos una bodega tan grande para tener tantos productos. Entonces, con un saquito de premezcla, yo me estoy también minimizando el tema de tanta materia prima en mis bodegas, ¿verdad? Entonces, como les digo, la premezcla al final son beneficios, ¿verdad? Son beneficios que cada uno va a ir encontrando. Nosotros ya les describimos algunos que nosotros sabemos, que nosotros hemos visto y los hemos comprobado, y por eso nosotros utilizamos nuestras premezclas. Correcto, así es. Bueno, Oscar, quiero responderle ahí a Carla Ávila, quien nos pregunta, ¿a cuánto equivale 12 onzas de huevo o cuántas unidades de huevo son? Bueno, nosotros le recomendamos que todos los ingredientes al utilizar premezcla, por favor, lo pesen correctamente en pesa digital o cualquier otra pesa, pero sí que pesen correctamente los ingredientes. Es muy difícil poderles decir, bueno, un huevo pesa una onza y media o 1.70 o 2 onzas, ¿verdad? Porque el tamaño del huevo es muy irregular, ¿verdad? Así que no le podría decir yo con exactitud cuántos huevos equivale 12 onzas, porque no sé realmente qué tamaño de huevos son los que tiene usted en su cocina, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería adquirir una pesa digital y pesar todos los ingredientes correctamente, tal y como lo enseñamos en los cursos. Sí, como dice Abner, ese es un tema bien importante. ¿Por qué nosotros no damos nuestras cantidades o nuestras materias primas en cantidades? Un ejemplo con el huevo, y quiero hacer bastante énfasis en esto. Yo no les puedo decir, miren, son 6 huevos que me equivalen a 12 onzas. En este caso, posiblemente sí sean 6, pero si pesan 2 onzas cada uno. Pero ¿qué pasa? Que si están utilizando un huevo más pequeño, van a tener variaciones en tamaño, variaciones en miga, variaciones en suavidad. Entonces nosotros por eso manejamos nuestros porcentajes y nuestras onzas o libras para que tengan un producto estándar. Si nosotros trabajamos, como ya les decía, por cantidades de huevo, posiblemente hoy utilicemos huevo grande que me pesa 2 onzas o un poquito más de 2 onzas el producto. Entonces vamos a tener esa variación, ¿verdad? Esa variación, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña pausa, creo que tenemos un poquito de problema ahí con la imagen. Vamos a hacer una pequeña pausita. Ok, bueno, perdón, como estamos en vivo siempre van a haber algún tipo de interferencias o unos pequeños problemitas, pero no es nada que no podemos solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro batido hecho, vean, ¿sí? Vean esto. Entonces solo limpiamos de nuevo nuestro tazón porque, como les decía, la parte de
de abajo queda un poquito nuestra premezcla sin batir, porque no va a haber una fricción completa de nuestra paleta con nuestro tazón, como si no hubiera un desgaste y tuviéramos partículas, ya sea de la paleta o del tazón, agregadas a nuestro batido, y eso no lo queremos, ¿verdad? Vamos a prender nuestra pesa. En este caso yo estoy utilizando un molde número 20, ¿de acuerdo? Un molde número 20, y le vamos a agregar lo que pesa de mi formulación. Yo voy a sacar dos bases. Entonces, si yo sumo mi libra de premezcla, mis 6 onzas de huevo, mis 4 onzas de leche y mis 5 onzas de agua, me va a dar un total de 31 onzas. Entonces, 31 onzas es lo que le voy a agregar a mi base número 20. Listo, no lo somatamos. Al somatar nuestros moldes es una mala práctica, porque acordémonos que a la hora de batir estamos incorporando aire. A la hora de somatar, ese aire va hacia arriba y es una mala práctica, porque no les va a crecer de la forma adecuada a nuestro bizcocho. ¿De acuerdo? Suset Monzón ahí nos pregunta: ¿cuánto será el costo total? Bueno, al finalizar el curso nosotros hacemos un pequeño ejercicio ahí de los costos, así que por ahí esté pendiente, Suset, que vamos a estar dando este ejercicio de costos para que ustedes sepan cuánto me cuesta elaborar este producto, y a partir de ahí pues verificar o definir a qué precio poderlo vender. Sí, como lo decía Amer, al finalizar nuestro curso nosotros damos el tema de los costos aproximados, ¿sí? Porque cada uno tiene costos diferentes y los costos los tienen que sacar ya a base de lo que ustedes gastan en su producto, ¿verdad? Vamos a retirar esto. Y bien, ¿cómo ven el color? ¿Cómo ven la consistencia? Para las personas que han trabajado nuestras premezclas, creo que ¿cómo se llama? Que ya saben la consistencia, el aroma, el color. El aroma que transmite la premezcla es un aroma a chocolate natural. Déjame contarles que la cocoa que se utiliza es una cocoa 100% natural, y por eso es que le da ese color y ese olor tan característico a nuestra premezcla, ¿verdad? Entonces vean, ya tenemos nuestros bizcochos. Vamos a otro. Por ahí algunas personas nos están haciendo preguntas ya sobre la decoración. Bueno, en un momento cuando empecemos a hacer las decoraciones vamos a leer las preguntas referentes a la decoración, ¿verdad? Y en ese momento nosotros le vamos a estar resolviendo. Sí, como ya lo decía Amel, en un momento vamos a hacer nuestra decoración. Y los voy a dejar de una vez con Amel para que veamos nuevamente nuestra receta que estamos trabajando el día de hoy. Claro que sí, gracias Oscar. Bueno, Carla Rodríguez nos pregunta desde El Salvador. Una consulta, ¿no necesita polvo para hornear sus premezclas? No. Esa es una de las ventajas, esa es una de las virtudes de las premezclas, y es que ya esta premezcla tiene todos los ingredientes necesarios para poder realizar un batido, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes que usted únicamente necesita agregarle? Bueno, pues son únicamente tres, aparte de la premezcla. Sería huevo, agua y aceite, nada más. Azúcar ya lo trae, polvo para hornear ya lo trae, emulsificantes ya los traen, así que no se preocupe usted por agregarle un ingrediente más, que solo los tres ingredientes extras que les estaba indicando. Así que por favor vamos a enfocar nuevamente en la pizarra para poder darle lectura a la receta. Para las personas que estaban ahí pendientes de este curso anteriormente, antes de iniciar el curso nosotros ya habíamos publicado esta receta, así que por ahí pueden descargarla, o si no, en este momento pueden aprovechar y poderle tomar una captura de pantalla y poderlo guardar. La receta que estamos trabajando el día de hoy es una receta en base a premezcla de chocolate de Molinos Modernos, 100% 2 libras. A esta premezcla le vamos a agregar huevo 35%, equivale a 12 onzas.
leche líquida 25% equivalente a 8 onzas y aceite 28% equivalente a 10 onzas. Adicional a ello, vamos a estar trabajando un ganache para lo que es la decoración del pastel. Este ganache estará compuesto por dos ingredientes únicamente, que sería chocolate cobertura oscuro 100%, 2 libras, y crema para batir 70%, 1 libra 6.40 onzas. La crema para batir puede ser de cualquier marca, no hay ningún problema, ¿verdad? Con que sea una crema especialmente para batir, que emulsifique para decoración de pasteles, eso es más que suficiente, no importa la marca, ¿verdad? Así que adelante, Oscar, vamos a seguir con el procedimiento de la decoración de este pastel. Sí, como les comentaba, André, para hacer nuestro ganache vamos a utilizar una crema batida. Normalmente, en lo personal, a mí me gusta hacerlo con crema batida porque me va a dar esa consistencia adecuada que yo requiero para tener ese baño y que no se vaya a escurrir tanto. Hay personas que lo hacen con crema, con nata. Hay personas que lo hacen hasta con leche, hay personas que hacen el ganache únicamente agregándole un poco de azúcar. Originalmente esta torta, originalmente el baño que lleva es una mezcla de azúcar, alrededor de un 60% de azúcar y chocolate. Pero ¿por qué yo hice este cambio? ¿Por qué yo hice esta modificación? Porque el chocolate es dulce. Si yo le agrego más azúcar a este chocolate, va a tener un sabor demasiado dulce. Vamos a tener una consistencia ligeramente arenosa porque el azúcar no se va a desintegrar al 100%. Entonces yo por eso es que hago mis cambios en las recetas originales, se podrían decir, para tener una buena calidad de mi producto. Yo por eso, para las personas que han hecho tortas Hatcher, no me dejarán mentir, la cobertura que lleva es un ganache, una ganache o un ganache completamente de chocolate cobertura y azúcar, adicionándole azúcar. Entonces queda demasiado arenoso, queda demasiado dulce. Yo por eso hago estas modificaciones para que sea que tenga una mejor consistencia, ¿verdad? Como ya lo decía antes, vamos a utilizar nuestra crema batida sin montar. Pueden darse cuenta, vean, está completamente líquida sin montar, ¿de acuerdo? Y nuestro chocolate cobertura, como lo pueden ver aquí, ya tengo tres pastelitos listos. ¿Cómo lo ven? Me gustaría que me dijeran cómo lo ven, cómo ven la decoración. Tradicionalmente nuestra torta Hatcher lleva un sello, ¿sí? La decoración es únicamente un sello en el centro, pero yo, para darle un poquito más de vista, le hice esta decoración para tener, como les digo, mejor vista, mejor presentación a nuestros productos, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestra decoración vamos a utilizar la crema, ¿sí? En nuestro chocolate cobertura. Para relleno vamos a utilizar nuestra mermelada o jalea de albaricoque. Ok, en este momento te quisiera hacer una pregunta, Oscar, y es que Lidia Pérez nos preguntaba si puede utilizar algún otro tipo de relleno o necesariamente albaricoque. A eso iba cabalmente, a ver, vea. Gracias. Conforme el tiempo, el tiempo ha pasado, hay personas que han modificado esta torta. Hay personas que lo hacen con jalea de fresa, con jalea de piña. Hay personas que ya le agregan el toque personal a su producto, ¿verdad? Original lleva jalea de albaricoque. Aquí en Guatemala va a ser bastante difícil que encontremos este tipo de jalea, ¿sí? Quizás en los supermercados, quizás en tiendas de repostería lo tengan, pero yo estuve buscando bastante esta jalea, busqué por varios lados y no lo encontraba tan común en las tiendas de repostería. Entonces me tocó que buscar más a fondo y hasta que lo encontré, ¿verdad? Si yo no tengo jalea de albaricoque, bien puedo utilizar una jalea de melocotón, puedo utilizar una jalea de fresa, puedo utilizar una jalea de piña, de manzana, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo he visto tortas Hatcher con jalea de fresa, lo más común que he visto, con jalea de fresa o jalea de piña. Pero original, con jalea de albaricoque. Eso es lo original, ¿de acuerdo? Como pueden darse cuenta, yo ya tengo una tortita lista, ¿sí?
Entonces la emparejé, vean cómo sale la miga. ¿Sí? Vean ese color. ¿De acuerdo? Yo solo la emparejé y voy a utilizar el lado liso para la presentación. ¿De acuerdo? Llevamos nuestras tortas ahí. Vamos a darle solo el tiempo. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura voy a hornear? ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura voy a hornear? Si yo quiero que mi torta me salga completamente plana, tengo que trabajar alrededor de menos de 150 grados centígrados. ¿Sí? Si yo le pongo arriba de los 100 grados, de los 150 grados centígrados, en todo me va a salir una ligera pancita o un ligero borde, que eso yo lo voy a quitar para emparejar mis tortas. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura que yo estoy manejando, por ser este tipo de horno, que es grande, de 10 bandejas, que es eléctrico, y yo sé que la temperatura me la va a dar exacta, por ser solo dos pastelitos, yo bajé la temperatura a 135, ¿sí? Para que me salga completamente liso, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Tenemos algunas preguntas, Ander? Sí. Por acá nos están preguntando cómo obtener las premezclas. Me interesan mejor si es por mayor. Dice, bueno, por ahí, Sarceño, por favor, nos puedes escribir al 3511-9965. Repito, 3511-9965 para información de nuestros productos, precios y existencias en bodegas de tiendas de CAP de la zona 9. ¿Verdad? Así que, para todas las personas que quieran saber precios de nuestras premezclas, por favor, escribirnos al 3511-9965 o bien llamar a nuestro teléfono de servicio al cliente 2277-1616. Sí, claro, ya como lo decía Amber, ahí están los teléfonos donde ustedes pueden ver existencias, pueden ver si tenemos existencias y para tener un previo de los precios, ¿verdad? Ok, como ya les decía, ya tenemos nuestro bizcocho aquí realizado, ¿sí? Y vamos a partirlo por la mitad. Lo podemos partir a la mitad o en tres partes. En este caso yo lo voy a partir a la mitad. Otra cosa, vean, esto es bien importante. La torta Salcher no es una torta alta, es una torta baja, como lo pueden darse cuenta ahí. Aproximadamente la torta debe tener alrededor de unos 4 a 5 centímetros de alto. Esta torta no es alta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cortar por la mitad. Y uno de los consejos que les doy es, antes de cortar, es mejor marcar. Vemos el punto donde yo voy a cortar. La mano que tiene en posición el cuchillo no la vamos a menear. Y solo vamos a menear nuestra base, ¿sí? Para marcar. Cuando ya tengamos marcado todo nuestro pastel, ahí sí vamos a empezar a cortar de forma tipo serrucho, ¿sí? Pero ya no vamos a tener ningún movimiento en el espesor de mi bizcocho. Vean, ¿sí? Vean cómo está ahí. De esta forma yo puedo calcular que mi bizcocho me quede, vean, me quede parejito, ¿de acuerdo? Ok, entonces vean, listo, tenemos nuestra primer parte, empecemos, sacamos nuestras miguitas, listo, y vamos a agregar nuestra mermelada de albaricoque. Otra cosa, la mermelada no es que lleve una gran cantidad, en este tipo de torta es un ligero pasón, por así decirlo, o una cantidad mínima que lleva nuestra torta. Aproximadamente yo estoy hablando de unas 3 a 6, dependiendo cómo le guste tanto a usted, pero de unas 4 a 6 onzas, ¿sí? De 4 a 6 onzas. Entonces, vamos a agregarle a todo nuestro bizcocho. ¿Sí? Respetando siempre la orillita
no se los vaya a salir. Guadalupe Reynoso se acaba de conectar, nos ve desde Xela, desde Quetzaltenango. Nos pregunta qué estamos preparando, se ve delicioso. Bueno, estamos preparando el día de hoy tortas Sacher. Listo, vea. Si se dan cuenta, todavía se ve el color del bizcocho al fondo, pero porque es una capa bien leve de mermelada, ¿verdad? Ok, listo. Vamos a montar nuestra otra parte, nuestra segunda pieza, y listo. Ahora que nos toca bañar de nuestro ganache nuestro pastel, ¿de acuerdo? Lo vamos a preparar y ya luego lo vamos a bañar. Carmen Aguilar nos pregunta por ahí, ¿cuánto tiempo se batió después de agregar el aceite? 1 minuto y medio a velocidad baja en batidora utilizando la paleta. Sí, así es, como ya lo decía Amel, vea, si lo vemos en tema de tiempo, este tipo de pastel yo no me tardo más de 1 hora y media en realizarlo. ¿Por qué 1 hora y media? Porque me va a llevar alrededor de 45 minutos de horneo, más unos 30 minutos, por así decirlo, de enfriamiento de la torta, y la decoración es completamente rápida. En lo que se está horneando, en lo que se está enfriando, ustedes pueden hacer su ganache, pueden preparar su mermelada, y ya únicamente nos queda montar nuestro pastel a una rejilla, ¿sí?, y bañarlo. Entonces vean, yo ya tengo un ganache preparado, pero de igual manera yo voy a preparar este ganache aquí. Vean, vamos a tomar un bol un poquito más grande. Janet Hernández nos pregunta si puede hacer este batido con la mano. Bueno, sí, sí lo puede hacer. Si usted no cuenta con ningún tipo de batidora semi-industrial, industrial o batidora de mano, puede hacerlo directamente con la mano, utilizando las manos nada más. Sí, ¿verdad? Yo aquí ya tengo preparado un ganache previamente. ¿Vea? Aquí solo le vamos a dar un poquito de temperatura. Lo vamos a dejar reposar y vamos a hacer nuestro ganache desde cero. Entonces, en un recipiente a baño María, vamos a tomar a baño María. Eso significa que la olla va a estar llena de agua. Vamos a colocar un recipiente más grande y vamos a colocar nuestro chocolate, un 100%, ¿sí? 100%. Vamos a dejar que se funda completamente esto, ¿sí? Vamos a dejar que se funda completamente. Vamos a agregar un poquito más de agua ahorita. Vamos a agregar un poquito más de agua. Vamos a poner una temperatura media o alta. Y vamos a dejar que se funda completamente nuestro chocolate. Esto me va a llevar alrededor de 1, 2 o hasta 5 minutos, dependiendo la cantidad. Vamos a fundir completamente nuestro chocolate. Posteriormente a eso, vamos a agregar nuestra crema batida y solo vamos a mezclar. ¿De acuerdo? Eso es lo único que se tiene que hacer para el ganache. ¿De acuerdo? Para tener al final esta consistencia. Vean. Vean ese ganache, ¿sí? Hay algunas personas por ahí que les estoy respondiendo directamente en el chat, así que por favor, muy pendientes ahí de su respuesta, ya que no podemos interrumpir la clase a cada momento, ¿verdad? Pero las preguntas, algunas personas les estamos respondiendo mediante el chat, por favor, ahí atentos. Ok, vean, listo. En lo que determinamos de dar consistencia a esto, me gustaría que retomaran de nuevo la fórmula, hambre, para las personas que se acaban de conectar,
y si hubieran algún tipo de preguntas, ahorita las podemos responder para tomar un tiempo de preguntas. Ok, bueno, muchas gracias, Oscar, por el espacio. Bueno, vamos a aprovechar de una vez para poder hacer el ejercicio de costos. Hay muchas personas nos están preguntando qué costo tiene este pastel más o menos. Bueno, pues ahorita se va a dar cuenta de cuánto le cuesta a usted el hacer un pastel de este tipo, ¿verdad? Así que por favor, vamos a enfocar nuevamente la pizarra. Vamos a repetir la receta. Y la receta del bizcocho la estamos haciendo base premezcla de chocolate de Molinos Modernos. Estamos utilizando un 100% equivalente a 2 libras, huevo 35%, 12 onzas, leche líquida 25%, 8 onzas y aceite vegetal 28%, 10 onzas. Adicional a ello, Oscar en este momento está elaborando lo que es el ganache, que es con lo que vamos a estar cubriendo nuestro pastel. Y este ganache está elaborado en base de dos simples ingredientes, ¿verdad? Que es chocolate cobertura oscuro, 100%, 2 libras, crema para batir, 70%, 1 libra, 6.4 onzas. Bueno, acá está lo más interesante. En la última columna vemos que tenemos los costos, ¿verdad? Bueno, los costos de lo que es el bizcocho, el total es de 40 quetzales con 14 centavos. El peso total de mi receta es de 62 onzas, ¿sí? De esta receta de 2 libras me van a salir a mí 2 bizcochos en un molde número 20, ¿verdad? Mucha atención por ahí. De la receta de 2 libras de premezcla que estamos trabajando el día de hoy, sacamos 2 bizcochos en un molde número 20. Ok, ese sería el costo, 40 quetzales con 14 centavos, el costo total de la elaboración de mis bizcochos. Vamos ahora con lo que es el ganache, el costo total de mi ganache es de 82 quetzales con 40 centavos. Esta cantidad de ganache que tenemos, que es una fórmula en base a 2 libras de chocolate y 1 libra 6.4 onzas de crema para batir, esta receta me alcanza para poder decorar o para poder bañar 4 pasteles del mismo número, número 20. Repito, la receta del ganache que tenemos acá en la pizarra nos sirve para bañar 4 pasteles número 20, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿estamos claros? 82 quetzales con 40 centavos lo vamos a dividir dentro de 4 pasteles. Y 40.14 quetzales lo vamos a dividir dentro de 2, ¿verdad? Entonces, más abajo ustedes pueden tener ya los datos de los costos, ¿sí? Acá tenemos, repito nuevamente, acá tenemos, dice, receta de bizcocho igual 2 en molde número 20. Eso quiere decir 2 bizcochos en un molde número 20. Receta de ganache es igual a 4 pasteles número 20, ¿sí? El costo por pastel, ya incluyendo lo que es el bizcocho y el ganache, me equivale a 40 quetzales con 67 centavos. Adicional a ello, nosotros le vamos a aplicar los gastos por pastel, ¿sí? Nosotros tenemos como referencia el 45%. En algunos casos, en algunas panaderías, algunas personas, pues sus gastos no va a ser equivalente a un 45%, sino que tal vez va a ser a un 40%, a un 35%, o en algunas otras ocasiones, inclusive, hasta va a superar el 45%. Todo depende de la cantidad de gastos. Entonces, ¿qué sales con 67 centavos? Le aplicamos el 45% equivalente a nuestros gastos, me da un total de 18 quetzales con 30 centavos. Esto sería el gasto por pastel. Ahora bien, más abajo tenemos el costo total por pastel número 20, que sería la sumatoria del bizcocho más la decoración y me da un total de
58 quetzales con 97 centavos. Así que ese es nuestro costo total de nuestro de nuestra torta Sacher. Recordándoles que de la receta del bizcocho nos salieron dos bizcochos en molde número 20. Así que, ¿cómo vamos, Oscar, por ahí? ¿Cómo vamos con la receta de el ganache? Listo, ya tenemos nuestro ganache. Yo lo calenté un poquito más porque ya lo tenía hecho, pero acuérdense, como es grasa, es chocolate, esto va a tener una consistencia más rígida conforme el tiempo y se va enfriando, ¿de acuerdo? Entonces, este es el ganache previamente que yo realicé. En la estufa tenemos nuestro ganache que vamos a hacer desde cero. Aquí ya se está desintegrando nuestro chocolate cobertura. Vamos a esperar que se desintegre completamente. Ya vamos bien con esto, ¿verdad? Y al finalizar que se de la desintegración de nuestro chocolate cobertura, vamos a integrar nuestra crema y solo lo vamos a integrar. No lo vayan a integrar con un globo, ¿por qué? Porque si no vamos a empezar a integrarle aire a nuestra crema batida y vamos a tener una consistencia un poquito más porosa. Entonces aquí con una paleta nomás, vea, solo estamos moviendo para que se desintegre completamente. Se termine de desintegrar eso y colocamos nuestra crema. Entonces, en lo que está esto, vamos a bañar nuestra torta. Vea. Entonces, aquí yo tengo mi ganache, lo coloqué en una rejilla, en una bandejita. Tengo una bandejita porque al finalizar que el bañado, todo lo que es sobrante, yo lo vuelvo a regresar a mi base de ganache y lo puedo seguir utilizando. ¿Vea? Entonces aquí lo único que vamos a hacer va a ser bañar completamente nuestras tortas con nuestro ganache. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a agregarle bastante para que él solito baje. ¿Sí? Y todo lo sobrante lo recupere. ¿Vea? Cubrió completamente. Listo. Oscar, tienen una pregunta. ¿Este bizcocho se puede humedecer? Pregunta Zoila. Vea, original es un bizcocho ambiente, pero si lo quisiéramos hacer frío, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Lo único que vamos a utilizar o vamos a hacer el cambio va a ser nuestra formulación de bizcocho ambiente a nuestra formulación frío. Pero si quisiéramos humedecer un mínimo, este bizcocho ambiente también se puede, lo aceptan sin ningún problema. Pero para eso, para un producto que sea bastante húmedo, sí tenemos una formulación totalmente para productos fríos. Vamos a dejar escurrir, nos vamos a ver el ganache desde cero. Yo creo que ya terminamos aquí de fundir. Vea, ahí le falta un poquito. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, vamos a ver, la terminación o la fundición de nuestro chocolate, ya la tenemos, y vamos a agregar nuestra crema, crema batida sin montar, vea, listo. Esto lo vamos a mezclar y ya vamos a obtener nuestro ganache que estamos utilizando para nuestra torta Sacher. Vean, si lo ven como cortado, no se preocupe, es la integración que se está haciendo de las dos materias primas, y al finalizar vamos a tener nuestro ganache. Aquí solo vamos a mezclar, vean, vamos a seguir mezclando y listo. ¿Vean? Ya tenemos nuestro ganache. Preguntan, ¿cuánto tiempo puede permanecer esta torta en el ambiente? En el ambiente, si nosotros ya lo tenemos con domo, tapadito, sin ningún problema, me puede durar 1, 2, 3 semanas, sin ningún problema.
¿sí? Lo que hay que buscar o lo que hay que preparar es el tema de cómo va a ir empacado para no tener ningún problema. ¿Vea? Listo, ¿verdad? El mismo ganache. ¿Sí? Recién hecho. Aquí solo lo vamos a seguir mezclando. Y solo lo vamos a temperar. ¿Por qué no lo uso completamente recién salidito? Porque es demasiado fluido. Y a la hora de bañar, mi pastel va a quedar una capa muy ligera o muy pobre, por así decirlo. Por eso lo tenemos que temperar. Por eso tengo este aquí, vean. Se ve en la consistencia que este está más fluido, vean. Está más fluido, pero es el mismo ganache que estamos utilizando, ¿ok? Listo, vean. Ese ganache que está aquí abajo en la bandeja, lo regreso a mi bol, lo vuelvo a calentar o lo vuelvo a temperar y lo puedo seguir utilizando hasta que se acabe. No hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? Algunas personas ahí nos están preguntando que en qué momento se incorpora la cocoa. Bueno, seguramente nos están preguntando sobre el bizcocho. Estamos utilizando la premezcla especial de chocolate de Molinos Modernos. No hay necesidad de agregarle cocoa. Esta premezcla ya viene elaborada así, con su sabor original a chocolate. Sí, yo al inicio les hice un comentario. Si yo quisiera aumentar este color oscuro o que mi torta fuera un poco más oscura, le puedo agregar alrededor de 0.25 de onza de cocoa oscura, que se lo va a aceptar muy bien, pero únicamente es para aumentar el color y ligeramente tal vez el sabor, ¿sí? Pero no es necesario agregárselo, o si ustedes quisieran aumentarle el color, ¿de acuerdo? Una persona por ahí nos estaba preguntando si le podría decorar el pastel o podría forrarlo con crema, y le comento que nosotros le estamos dando la receta original, la tradicional de torta Sacher, ¿verdad? Si usted quiere ponerse creativo y cambiarle o añadirle algún otro ingrediente, estaríamos cambiando por completo lo que es la torta Sacher. Entonces ya no sería una torta Sacher, sino que sería un pastel totalmente diferente, ¿verdad? Así que mucho ojo ahí. Sí, vea, si nosotros queremos bañarlo en crema para que tenga una ligera capa de crema, lo podemos hacer, pero ya no sería una torta Sacher. ¿Por qué? Porque la torta Sacher únicamente tiene este ganache, este bañado de ganache, y es lo único, ¿verdad? Como decoración, solo el baño de ganache. No necesitamos crema, no necesitamos ningún turrón, ningún betún para forrarlo. Pero si ustedes lo quieren hacer, está en toda libertad de realizarlo, ¿de acuerdo? Oscar, preguntan cuánto tiempo se recomienda dejar enfriar el ganache para agregarlo en la torta. ¿Cuánto tiempo se recomienda dejar el ganache para la torta? Alrededor de unos 5 minutos, vean. El que acaba de salir, este es el que acaba de salir. Todavía está ligeramente fluido, pero ¿por qué? Porque aquí el ambiente como tal, hay calor, está el calor del horno, está el calor de la estufa, entonces va a tardar un poquito más para que me llegue a esta textura, vea. De 10 a 5 minutos lo puedo dejar que tempere para ya hacer el bañado. ¿Lo puedo meter a la refri? Sí, lo puedo meter a la refri, pero tengan cuidado, ¿por qué? Porque la refri puede que haya un choque tan brusco de temperatura y puede que se endurezca completamente o tenga una consistencia densa. Liliana Margarita nos está viendo desde Barranquilla, Colombia, y ella pues desea adquirir nuestras premezclas, pero le comento, Liliana, que en Colombia no tenemos presencia. Lo más cercano sería Costa Rica. Ok, vea, voy a hacer otra cosa, otro de los beneficios que tiene mi premezcla. Yo quiero ver cómo va mi bizcocho, vea. Yo lo saco sin ningún problema, vea. Quiero que vea la cámara que todavía se mueve el bizcocho. Todavía está crudo, todavía le falta tiempo. Pero yo lo puedo sacar para poder observar y saber cómo va mi bizcocho. Ya vieron la temperatura que estoy utilizando, los 130 grados.
para que me salga completamente plano. Primero porque es poca cantidad, son dos bizcochos que estoy haciendo. Y la temperatura es lo que me va a dar forma plana de mi bizcocho. La temperatura, eso es bien, bien importante, ¿ok? Yo previamente ya hice unas piezas de chocolate, las cuales hice unos chocolates. Hice unas fichas de también de chocolate que voy a utilizar para decoración. Para hacer cantidad de decoraciones en chocolate, vean. Las coloreé con un matizador color oro. Y eso es lo que me va a dar ese colorcito, ¿verdad? Ok. Entonces, vean. Ahorita lo que nos toca es solo ponerle la decoración. Las tortas Sacher llevan, como les había comentado desde un inicio, un sello que podría ser una fichita de estas al centro. Únicamente la decoración que lleva esta torta, pero si yo ya me pongo un poquito más creativo, puedo hacer esta decoración en chocolate o vaquea, algunas plumitas, algunas hojitas, algunos chocolates. Yo en este caso le voy a colocar algunos chocolates, pero bañados en cocoa. Vea. Sí. Únicamente para tener una decoración. Un poquito y un poco de vista, ¿verdad? Coloco aquí y listo, vea. Como les digo, la decoración es sencilla y fácil. Listo, vea. Únicamente la decoración que voy a utilizar para mi torta Sacher. Y esa es la vista que tiene realmente este este pastel, ¿verdad? Bajando, listo. Cuando te endurece, lo que se seca, ya yo le quito el chocolate que le acabo de agregar y listo. Vean, como les dije, esta decoración es completamente fácil, este pastel es completamente fácil. Si vemos ahorita, por lo que les acabo de decir, que está un poquito boteando de aquí, yo lo que puedo hacer es meterlo ya a la refri, porque así ya solidifico el ganache a mi torta, ¿de acuerdo? Y eso sería todo por hoy. Quiero que me digan cómo ven, cómo ven la decoración del producto, como ven el producto, los ganache. Vean, yo ahorita coloqué mi otro ganache, el que acabo de hacer, dentro de mi estufa otra vez. Y yo lo que voy a hacer para no desperdiciar mi ganache, voy a limpiar bien mi tacita que utilicé para bañarlo. ¿Listo? Olga Alvisures nos indica si nos puedes repetir nuevamente la temperatura y tiempo de horneo de los bizcochos, por favor. Ok, sí, listo. Solo voy a agregar el ganache sobrante a mi nuevo ganache, ¿verdad? Y así es como yo voy reutilizando este ganache hasta que se termine. La temperatura que yo estoy trabajando es de 135 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un horno grande, es un horno industrial, un horno eléctrico, y solo estoy horneando dos pasteles, ¿verdad? Eso es lo que mi tiempo y, digamos, la temperatura, como les decía, no tiene que sobrepasar los 150 grados si yo necesito que mi bizcocho salga completamente plano, ¿sí? Entonces podrían manejar desde 235 a 150, dependiendo qué tipo de horno tenga. Si es un horno de casa, es preferible que compren o inviertan en un termómetro interno, ya lo colocan dentro del horno y ya lo pueden monitorear a qué temperatura está trabajando. Vean, al unir los dos ganaches, uno que hice previamente y el que hice ahorita, no tengo ningún problema. Los dos se unen y ya yo los puedo seguir utilizando. ¿De acuerdo? Vamos a apagar, vamos a dejar esto ahí. Y bueno, ¿cómo lo ven? Me gustaría que me dieran ahí los comentarios, cómo van el producto.
cómo es la presentación del producto, cómo se les hizo el curso. Está completamente fácil, ¿verdad? Completamente fácil. Sí, claro, claro que sí, Oscar. Bueno, de hecho, no nos ha dado ni tiempo de enviarles ahí saludos a cada persona. Pero créanme, estamos ahí pendientes de sus comentarios y tenemos ahí presentes a todas esas personas que nos ven, ¿verdad? Hace un momento nos escribía una persona desde Colombia. Nos ven también desde Nicaragua, México, República Dominicana, ¿verdad? Y qué felicidad nos da el saber que no solo acá en Guatemala nos ven, ¿verdad? Sino que también en otros países, ¿verdad? Así que es motivo de alegría esto, así que los invitamos a que sigan siempre nuestra página de Facebook. Habrán nuevas publicaciones, habrán premios muy pronto, ¿verdad? Así que muy atentos a eso. Sí, como decía Amber, estemos atentos a las publicaciones, a las formulaciones, a las noticias que se van sumando día con día a nuestra página de Facebook, que tenemos muchas sorpresas. Estamos viendo el tema de premiar a la gente que está constante, a la gente que está participando, a la gente que ayuda a responder esas mismas preguntas que los compañeros se hacen, ¿verdad, Amber? Claro que sí. Oscar, tenemos un par de preguntas. Sí. Antes de terminar, me gustaría que pudiéramos resolverlas. Por ahí hace un momento te comentaba lo del tiempo y temperatura de horneo de este producto. Por favor, ¿me puedes indicar otra vez? Sí, el tiempo que podemos manejar va a ser un rango, vean. El rango que podemos manejar va a ser desde los 135 grados centígrados hasta los 150, para que me salga completamente plano. Tiempo de 45 a 1 hora, dependiendo del tamaño también de la base, ¿de acuerdo? Entonces, vean, yo ahorita voy a meter mi base a un poco de frío para que me termine de dar la consistencia, ¿sí? Alrededor de unos 3-4 minutos y ya lo saco, yo voy a tener esta consistencia que vemos aquí, ¿ya? Berenice Torres nos pregunta si el ganache sobrante lo puede guardar en refrigeración y cuánto tiempo tarda. Vea, sí se puede guardar sin ningún problema. Yo el ganache sobrante lo coloco en una bolsa con cierre, lo meto a refrigeración y cuánto tiempo me puede tardar. Yo en mi casa precisamente tengo un ganache guardado desde hace 2 meses. Y lo he ido utilizando, no hay ningún problema. Hace 2 meses yo hice una cantidad grande en mi casa y el sobrante lo refrigeré y lo he ido utilizando poco a poco, como yo lo voy necesitando, y lo voy guardando hasta que se termine y no hay ningún problema. Puede tardar alrededor de hasta de 6 meses, y si usted lo quiere congelar le puede tardar hasta un año. Entonces es de cómo guardarlo que me va a durar mi producto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Ana? Sí, nos preguntan si se puede humedecer el bizcocho para que no quede muy seco, ya que la cocoa reseca, pero vea, me preguntan por cocoa, pero yo en ningún momento vi que le agregaste cocoa, Oscar. No, yo les dije que si querían oscurecer un poco más el producto, lo pueden hacer. La cocoa como tal sí va a resecar, pero los beneficios de esta premezcla es esa humedad característica. No estamos hablando que va a ser aceitoso, es una humedad mínima característica de mi premezcla que le va a ayudar a la suavidad de mi producto, ¿de acuerdo? Entonces no, yo no le agregué cocoa, yo les dije que si querían aumentarle un poco más de color, le pueden agregar hasta un punto 20, un punto 25, o se podría hasta un punto 5 de cocoa oscura, que no va a tener ningún problema ni tampoco va a repercutir en temas de resequedad, de humedad, ningún problema, ¿de acuerdo? Hela Zoom nos pregunta, ¿el chocolate de cuánto porcentaje de cacao debe de ser? Bueno, Hela, le comentamos que acá en Guatemala la mayoría de chocolates que usted encuentra son chocolates sucedáneos. ¿Qué quiere decir esto?
que es un chocolate no 100% de cacao, ¿verdad? Sino que tiene un porcentaje de manteca de cacao, ¿verdad? Y adicional a ello, sus demás componentes, ¿verdad? Pero la mayoría de chocolates son chocolates sucedáneos. Si usted quiere utilizar un chocolate que sea de un porcentaje alto de cacao, claro que sí lo puede utilizar. Lo único que, mucho cuidado con este chocolate, ya que al ser alto en cacao, le va a ser muy difícil de trabajar. Esto es muy delicado de trabajar un chocolate 100% de cacao, ¿verdad? Así que mucho ojo en ello. De igual forma, este chocolate es demasiado caro, ¿verdad? Por eso es que acá en Guatemala, la verdad, cuesta demasiado poderlo conseguir. La mayoría de chocolates son chocolates sucedáneos, que estos están complementados por mantecas vegetales y manteca de cacao. Sí, como lo decía, si encontramos un chocolate, digamos, 30% cacao, va a superar, considero yo, y creo que no me vas a dejar mentir, Amner, de los 100 a 120 que sale la libra de chocolate de cobertura de ese tipo, ¿verdad? Como ya lo decía Amner, estos chocolates que se usan totalmente para decoración están mezclados con manteca de cacao. Primero, por el tema de lo económico. Segundo, por el tema de lo manejable. ¿Por qué? Si trabajamos un chocolate de cobertura en un 90, un 70, un 80% de cacao, va a ser muy fácil que lo echemos a perder, ¿sí? Porque ahí sí tenemos que estar viendo pendiente de temperaturas, de templados de chocolate, de que no se pase el baño María, cosas muy mínimas que este chocolate sí me lo puede aguantar, en cambio el otro sí no, ¿verdad? Porque es más delicado. Correcto, es bastante delicado, el proceso es muy delicado, manejar temperaturas, tiempos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo más complicado a la hora de trabajar con un chocolate de alto porcentaje de cacao, ¿verdad? Entonces, adicional a ello, pues el costo demasiado elevado, ¿verdad? Lo cual lo hace muy difícil de encontrar acá en Guatemala. Nos preguntan qué tipo de chocolate utilizamos. Fue chocolate cobertura oscuro, ¿verdad? Es un chocolate sucedáneo. Hay de diferentes marcas. Lo que sí le recomendamos que sea un chocolate bastante duro para que pueda tomar la consistencia que necesitamos para este pastel, ¿verdad? Si la consistencia del chocolate es demasiado suave, así nos va a quedar el ganache también, ¿verdad? Nos va a quedar muy fluido. Entonces, la capa de chocolate va a ser muy delgada y no va a secar por completo. Y nosotros necesitamos que seque y que adicional a ello nos dé este brillo, ¿verdad? Este brillo excepcional que nosotros podemos ver en la decoración de esta torta Sacha, ¿verdad? Entonces, esas son las características principales que nos brinda el utilizar chocolate sucedáneo. Ok, sí. Ya terminamos de sacar nuestro bizcocho elaborado del en vivo, ¿vean? Y listo, ¿verdad? Ahí tenemos nuestras tortas Sacha listas. Ok, bueno, realmente el curso estuvo muy interesante. Fueron más de 300 personas las que se conectaron y que se mantuvieron por largo tiempo, ¿verdad? Así que muchas gracias por esa fidelidad, por estar pendientes ahí siempre de nuestros cursos. Les quiero hacer un recordatorio muy importante: días de venta en tiendas EDECAP. Atendemos días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Repito, días de atención en tiendas EDECAP, zona 9, Guatemala, días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si desea verificar, consultar precios, existencia de productos, presentaciones de productos, puede hacerlo comunicándose al 3511-9965, repito, 3511-9965, ya sea que nos llame o que nos escriba por ahí por medio de WhatsApp, ¿verdad? Así que el curso ha llegado a su fin, esperamos le haya gustado, haya sido de su agrado. Oscar, no sé si tendrás algún otro comentario ahí. No, pues eso sería todo, esperamos que lo pongan en práctica, esperamos sus fotos, esperamos sus comentarios al final del video de cómo vieron el producto y
públicamente, hambre que nos estén sintonizando. Como ya lo había dicho, tenemos nuevos cursos, tenemos algunos cursos ahí sorpresa. El día de mañana tenemos un curso bastante atractivo para los pequeñitos. Tenemos la elaboración de K-Pop. Aprovechémoslo para esta temporada que viene el Día del Niño, ¿verdad, Amner? Correcto, es así un, es un curso que pueden sacarle bastante provecho, bastante fácil, y la persona que lo va a estar comandando desde Shela va a ser Eric Mazariego, nuestro compañero. Y bueno, eso sería todo, Amner. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por darnos ese espacio en su casa, en su negocio, y muchísimas gracias por hacer posible todo esto, ¿verdad, Amner? Claro que sí, sí, es por ustedes que nosotros estamos acá todas las semanas, ¿verdad? Así que los invitamos a esa cita del día de mañana desde sede de Quetzaltenango, Eric Mazariegos con el curso de K-Pop. Y nos vemos nosotros la próxima semana, días martes. Así que muchas gracias por la presencia que tuvimos el día de hoy en su participación en este curso Torta Sachi. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz día!